Hey, it's Joe with Jolie Farms. Welcome back to the channel. Glad you're here with us today. We appreciate all your subscribes, your thumbs up, all your comments. Hope you'll keep doing it, and we appreciate everyone. So I've got a big surprise for you today. Santiago and I are in Loja, and I'm not going to tell you too much about it. We're just going to take you right into this place. This is pretty cool, so stay tuned. Hola, Boris. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ñaño, Casa Museo. Gracias. Hi there. Santiago here. Welcome back to the channel. Today we have a special guest. Keep watching so you find out. This is my friend Boris. Boris, ¿cómo estás? Santiago, qué gusto que estés por acá. Muchas gracias por la visita. Boris, ¿cómo se llama este lugar? Este lugar se llama ñaño Casa Museo. ñaño porque es de alguna manera un diminutivo de hermano, de algo más fraterno, algo más profundo. We are here at ñaño Casa Museo. It's a family place, a family business. It's all about art, as you can see. Boris, ¿de dónde eres? Yo soy lojano. Nací acá en la ciudad de Loja. Mis papás son de origen cuencano, pero nosotros somos de acá. Boris is from Loja, original from here, and his parents are from Cuenca. ¿Hace cuántos años, hace cuánto tiempo eres artista? Ya llevo aproximadamente un poco más de 25 años, un cuarto de siglo haciendo las artes plásticas en general, dibujo, pintura. He's a quarter of a century, 25 years an artist. That's a long time. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en este proyecto de esta casa? Este proyecto aproximadamente también le llevamos unos 16 años trabajando de a poquito como un hobby que se ha hecho ahora un proyecto de vida. So 16 years ago, this house museum, art museum started as a hobby, but right now it's like it's completely his lifestyle. Dime una cosa, ¿cuál es su material favorito de trabajo? Bueno, yo trabajo con de todo un poco, ¿no? Pero mi fuerte es la arcilla, la cerámica lojana, por esta plasticidad, por esta capacidad que tiene de plasmar todas las ideas. He works with all types of material, but his favorite one is clay, as you can see right here. ¿Tiene algún título este? Esta obra se llama Los Hermanos, que es un encargo para Quito. Ajá, son un par de hermanitos que The Brothers. The Brothers. Cult. Dime una cosa, ¿qué tanto es reciclado de todas sus obras? Bueno, yo por ejemplo para hacer este tipo de obras no gasto absolutamente nada, traigo de la montaña el material. Pero lo que vemos en ñaño Casa Museo es el 95% de reciclaje que se ha hecho para lograr esto que tenemos acá. 95% of the pictures or the videos you're going to see are recycled material. The clay he gets from the mountain. ¿Qué montaña es esa? Vía Zamora, aquí hay por San Cayetano. Zamora, there's a neighborhood called San Cayetano, and there is where he gets the earth for his clay, for his art. ¿Dónde han sido exhibidas tus obras? Bueno, yo he exhibido en prácticamente todo el país. En 25 años de trayectoria que tengo, he exhibido en las principales ciudades del país, y también la obra ha salido al extranjero bastante. Sí. La obra en sí. ¿A qué país? Estados Unidos, Canadá, o sea, Europa, Norteamérica, incluso Asia, Centroamérica, Sudamérica. Wow. Hay obra por todo, dispersa por muchos lados. Ajá. So I'm asking him, where have people seen his art? Where is his art going? And his art is being exhibited everywhere in Ecuador and inclusive outside Ecuador. He exported his art. Asia, the States,
Europa, tal vez, De ¿no? Europa, varios países, Europe, yo sí, muchos. just everywhere. Pero aquí vendes tus obras. Sí, el único lugar donde yo vendo la obra es aquí en ñaño, Casa Museo. Prácticamente no tengo representantes ni tampoco en otros almacenes fuera de acá. So you can actually come here, visit this place, and buy one or more of his art. ¿Qué le dirías a tus visitantes? Bueno, que cuando vengan a ñaño, Casa Museo, van a encontrar mucho arte, mucho diseño, mucho reciclaje y mucha vegetación, mucha botánica. Es un lugar encantador en donde hay más de 200 intervenciones en toda la casa y hay mucho, mucho que ver. So if you visit this place, you have a lot to watch. There are about more than 200 art pieces of art. Más de 200, ¿no es cierto? Sí, Dijiste. más de 200 intervenciones artísticas. More than 200. That's a lot of art. You will see on the pictures. Para gente fuera de Loja o incluso extranjeros que vengan aquí a Loja, ¿qué más podrían ver en Loja? ¿Hay algo que Bueno, recomendarías? Loja es una tierra de mucho encanto, ¿no? Especialmente sus montañas, su gente, su gastronomía. Hay muchos artistas, la música, la pintura, el dibujo, la poesía. Siempre hay cultura acá en Loja. Entonces, en Loja siempre van a encontrar algo con qué distraerse, algo que ver, algo que llevarse en el alma. So I'm asking him if people come to Loja, what else can they see? Obviously, this is one of the number ones, but what else can you see in Loja? And he is giving me a whole list of stuff to do, including the food. You know the Hippiro Park now, one of the previous videos. There is a lot of culture, a lot of artists, music is everywhere. The list goes on. Y los horarios de aquí. Bueno, nosotros aquí en ñaño Casa Museo atendemos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos con cita. De 10 a 6. De 10 a 6. So, if you want to visit this place, it's from Monday to Saturday from 10 to 6. And Sunday is by appointment, but. Sí, Pero el domingo cierra, no. sí, salvo que Ah, haya algo algo. Sí, exclusivo. ajá, sí. Listo. Boris, muchísimas Santiago, gracias a ti, muchas por tu gracias. tiempo. A ti, muchas gracias.